baja. Es que allá va el guía, él sabe. Ah, sí, adelante. Allá llevamos el guía. No, mejor que se vayan. Espérate. Ah, no, ahí se van a estar. Mejor aquí dejarla y después la bajamos. Porque sí vas a quedar en bajada. Siempre, ajá, sí vas a quedar en bajada. Dale, vos, yo la voy a, yo me voy a quedar aquí cuidándola. Démole. Mejor evitar que lamentar. Claro, después. Claro. Voy, voy. Hola, Jenny. ¿Puede pasar? Con permiso. Mamá, igual que su sobrina. Hola, Jenny. Hola, Jenny. Ella le va a regalar. Igual que tu mamá. ¿Cuál? No, ¿cuál porque dice? Mi mami se llama Jenny. Jenny Mariela. Buenas. No, Jennifer. No, Jenny. Es Jenny nada más. Es Jenny Mariela. Hola, buenas. Hola. Gracias, gracias. Hola, hola. ¿Cuántas mamás hay aquí usted? Soltera, todas. Tres. Las tres son mamás. Solteras. Hey. 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 Chepe, ¿qué hay otra mamá? Llame a la otra mamá si quiere. ¿Son familia todas? Sí. ¿Son hermanas? Venga. ¿O qué son? Hermanas. ¿Se pusieron de acuerdo usted? Ah, sí. Es que los cuatro primitos van a andar jugando al mismo tiempo, mire. Es que yo creo que deben haber dicho, a ver quién saca el más guapo. Y, la, y los cuatro. Y los cuatro. No, ella es niña. Es niña, creo. Y ya está. Hola, hola. ¿Y su bebé usted? ¿Y su bebé también tiene bebé usted? Cinco. Ah, cinco. Cinco. Abuela. Cinco niños tiene. Dios mío. Ah, ¿quién va perdiendo? ¿Usted? ¿Y usted? Va perdiendo con empate. ¿Y usted? Tres. Ya casi. Aquí hay un empate. Ya casi le llega. Aquí hay un empate, tenemos que desempatar este año. Tiene que desempatar. Tiene que desempatar. ¿Tiene que va? Sí. ¿Qué edad tiene usted? Yo. Ajá. 26. Es que está joven. No, mira, que de 15 tuvo un bebé primero. Sí, va. ¿De 14? 14, sí. 14. Sí. Yo admiro a la mujer. Definitivamente va ganando, ¡ey! ¡Vamos! En mis tiempos hubiera venido para acá, cámara. Ay, solo me hubiera llevado un costado. Oigan, muchachas. Oigan, ojalá de muchachas guapas, hermosas, mire. Ella me ha gustado, mire. Él tiene marido. Pero no, o sea, me ha gustado. Alguien, yo le puedo decir a usted, me gusta. Le ha caído bien. Ajá. Y usted vive aparte en la casita. Y aquí viven su papá, ustedes, ¿no? También. ¿Y ellos no están? ¿Por dónde andan? ¿Por la iglesia? Paseando. Paseando, ¿no? Paseando, ajá. Vaya, entonces, fíjense, muchachas mamases, que aquí les mandan a regalar algo. No sé si ustedes lo aceptarían o no lo aceptarían. Mira, la mía me dijo, yo lo acepté. ¡Prepárense! Ella sí, respondió por la mamá. ¡Me gusta! Solo dígame, levante la mano, ¿quién quiere? No es mentira, pero no es mentira. Y me voy con ustedes. Allá lo puede decir alguien, míreme. Allá alguien lo puede decir, mire, hay solteras, mamá soltera. Entonces, hemos venido hasta aquí, míreme. Vaya. No quiero. ¿Cómo se llama usted? Yo tengo otro papá. Sí, mejor aquí. Aquí estamos bien oscuro. ¿Cómo se llama usted? Marlene y Yamilé. Y usted dice que está solterita usted. Chepe, póngale mente. Chepe, buzo. Usted está solterita, de verdad. Buzo, Chepe. No vas allá abajo, por casualidad, chiquillo. No vas allá abajo. No vas allá abajo. Bien romántico. Subamos a gastar gasolina. Hasta naranjo. Subamos allá arriba, le voy a decir. ¿Ven por qué no me preocupa que él consiga otra mujer? Porque no puede. Y disculpe la pregunta usted, pero ¿a usted la dejaron? ¿Usted lo dejó por desgraciado? ¿O nomás se pusieron de acuerdo y dijeron, no, ya no? Y la dejó, hombre, más desgraciado. Sí, no me voy a decir que solo le hizo 5 hijos y la dejó. Pues sí. Ay, no. Así sos vos también, desgraciado. Qué vergüenza. ¿Y es su hija? No, sobrina. ¿Cuál es su hijo? Ellos dos. Ay, ellos dos. ¿Vos sos hijo de ella? ¿Sos hijo de tu mamá? Sí. ¿Y vos? ¿De tu mamá?
Sí. Ah, pues sí. Ah, yo soy hijo de mi mamá también. Ajá. ¿Y usted? También. Ah, obvio. Y mire, y ya no quiere saber nada de hombres, o sí aceptaría un hombre en su vida. Mire para la derecha y mire para la izquierda. Solo alrededor, aquí tenemos chongos de todo. Solo embajada, dígale. Usted no la escoja. Ninguno le recomiendo. Pregunto porque puede darse un número de teléfono por si alguien dice yo quiero a esa mujer para esposa. O el que la conquiste. Imagínese que le salga un gringo. Oiga, ella el que le dé pisto, dice. Vaya, ajá. Entonces, Marlene anda buscando hombres y ya no quiere saber nada de esos desgraciados, pocos hombres. Sí, anda buscando. Anda buscando. En noviembre, diciembre, enero se pone bueno eso. El frillito. El frío. El frillito. Más aquí como llueve, Chepe. Más aquí sí llueve. Yo también quisiera vivir aquí. Yo también, yo me vengo todos los días y me puedo ir. ¿En cuál río? En la 3-7, como nada. Ya de la casa de la cual. Ya me imagino ahí, la va a meter. ¿Tiene un número de teléfono usted? Que hay bastantes hombres que miran el video y que dicen yo ando buscando una mujer salvadoreña y soltera de otros países, responsable, buena madre, hermosa. Volteame a ver. Eso. Ese huequito me enamoraron. ¿Cómo es? Eli, lo siento. Dale, yo no te quiero en que... mi vida. Oye, la gente está esperando allá abajo otro. Entonces, Marlene, ¿qué dices? ¿Se anima? Dale, número. Aquí que lo den cámara. Pues la mía no. Ahí lo agarras ahí vos. Sí, ahí lo notas. El buzo lo agarra. No se anima. No tenga miedo. No tenga pena, no se ponga nerviosa. Y el pollo no, ahorita no anda el pollo. No, allá. Allá quedó en la selva. No, allá abajo. Ahí está todo el día el pollo. ¿Quién sabe qué le dice? Ahí anda. El pollo tiene varios amigos que. Que son solteros y. Ajá, buscando novia. Yo le voy a avisar a pollo. Yo le voy a avisar. Entonces aquí lo van a ver en el video. Yo también. Entonces, ¿qué dice Marlene? ¿Se anima? No me lo sabe. Ay, Dios. Un gringo desaprovechó. Imagínate que le caiga un ruso, un español, un gringo, un haitiano. Ahí le caen de todo. Un dominicano. De todo. Un mexicano. Hasta usted tiene para elegir. Mire, le voy a ser así sincero. Un día que me pregunte. Y él se queda bien, como que anda buscando papá. Bien enojado. No. Míreme, el día que me preguntan por usted, un suscriptor, lo traigo hasta aquí. Sí. Me voy a dar la misión. Tu papá te viene a ver todavía. Son las noches, dice. Solo todavía te ayuda tu papá, ya no te ayuda. De vez en cuando. Ya se vive con nosotros. Le dice, mira a tu papá, solo cuando me estoy durmiendo. Vaya, entonces mire, le mandan a regalar aquí, mire. ¿Usted cómo tiene cuántos hijos? Cinco. Este es para el primer hijo. Esto es para el segundo hijo. Vaya, a ver, chiquitín. Esto es para el tercer hijo. Mire, para el otro año tenga más y le avisa a este hombre. Sí, este es para el cuarto hijo. Tiene que tener hijos, sale premiado. Y este es para su quinto hijo. ¿Y eso qué falta en la Navidad? Nada. Puede ser el otro, sí. Falta el sexto. Sí, el sexto. Este muchacho está dispuesto, mire. Sí. ¿Sabe cómo me dicen a mí? El burro. ¿Por qué? Como tres patas. No le da pena. Y así cuente a la mujer. No, qué vergüenza. Pero de apodo. Y así vas a conquistar, Chepe. No. Es porque le digo que no me preocupe. Es lo malo, Chepe, que uno mismo se da mala fama. Vale, entonces, Marlene, vaya, eso se lo mandan a regalar a las personas que miran los videos, que ahí puede también estar su futura esposa. Sí. Posiblemente. Responsable. Se está negando. Si usted le quiere decir gracias, le puedo decir así a las personas que miran los videos. Con esa sonrisa, ¿verdad? Sí, con esa sonrisa. Aquí, ¿qué pregunta? Aquí estarán mujeres así, pues chulas. Sí, las cuatro mujeres chulas y son hermanas, de verdad. Pues, y todas son hermanas y los solo hijas. Hembras. ¿Por qué vinimos tarde aquí, hermano? Una vez que, puchi, como aspiro. Ella es su sobrina, usted. Pero si la quiere, va. Así veo que es bien cariñosa con usted. Yo tengo otro papá, le dice. Enojado. Yo tengo otro papá. Mira, mira cómo se le queda viendo a Cuchi. A Cuchi. Mira, ve, lo aceptarás él como papá. No quisiera que fuera como tu tío. Papi. Tío. Sobrina, ¿Por qué no lo aceptarás como tío? ¿Por qué no? Bien guapetón el cipote. Bien alto el muchacho. Gracias. Bien fornido. Gracias. Bien cuidado. Gracias. ¿Y la casa se la hizo su ex o usted la hizo?
hicieron. ¿Se la hicieron? ¿Quién se la hizo? ¿Su familia? Otro quizás que tiene. Ah, ahí está el detalle. A la hermana le queda viendo, mire. Va a Chepe, cuidado ahí que te pueden. Sí, así veo, mejor me voy a retirar. Te pueden cuñar, papá. Para mi casa, tengo una casa. Ajá. No, hombre. Va, entonces, Marlene, ¿quiere decir gracias a la persona que le mandan a regalar el dinerito? Bueno. Vaya, entonces ahora pasamos. Hoy acá, a... vamos. ¿Cómo se llama usted? Kamie. Ay, qué bonito. Qué bonito nombre de aquí, cama. Kamie. ¿Usted sí no está bien soltera? Diferentes. No. Ay, qué lástima. Pero... O sea, que no está disponible. ¿Faltan dos más, Chepe? No. ¿Y ella? ¿A qué? ¿No qué? No está disponible. Vaya. ¡Ah! ¡Nos mintió! ¡Nos mintió! No está soltera. Jugó con nuestros sentimientos, va. Con los suyos, Chepe. Con los suyos, Chepe. ¿Usted tiene un niño? Usted tiene un niño, solo el muchachón acá. Vaya. Es entonces... No es niña. Sí, es niña. Niña. Ah, niña, ok. Sí, ok. Entonces, igualito aquí usted. Le vamos a dejar a usted $40. Vaya, ¿cuál es su nombre, dijo? Kamie. Aquí hay nombres bien diferentes, fíjense. Sí. No, que haya solo Elizabeth. Solo Elizabeth. Ya aburre, bien mucho feo. Gusto, Mucho gusto, Kamie. Mucho gusto, cuídese. Cuarta hermana. Tercera. Usted sí, ¿verdad? ¿Está soltero o no? Sí, se parece. Oiga lo que dice. Ella, la otra no. ¿Quién dice? Ellas son pajeras. Con una seguridad. Con una seguridad. Como quien dice, yo sí y ella no. Y mintió. ¿Cuántos? 16. Papá. Chuga. No tiene 16 años. Papá. Una señal está dando, fiel. Vaya, papi. Quería un niño, dijo, vaya, y solo con niños le hay. Vaya, papi. ¿Usted quería bebés? Esto es una señal, Chuga. Venga. Mire, quería presentarle a este muchacho, mire. Él se llama Papi Sugar. Papi tiene 18 años y anda en busca de una novia, señorita. Ya con hijos. Con baby. Saliva. Peínelo. ¿Sabe por qué anda buscando una chica con hijos? Porque no pega. No pilló. De verdad no pilló. Mirá, ni siquiera se la estripó así. No, 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 no